Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Online. Aquí estamos de vuelta con suscriptores, como estoy viendo. Os encontramos hoy aquí una nueva carrera. Y todo, cuidado, vais a que te caiga, compañero. Pero aquí solamente sitio para uno. Aquí solamente hay sitio para uno. ¿Qué te cae? ¿Qué, tío? Que no se cae, tío. A ver, tranquilo, tranquilo. No, y me... Contra que he rebotado, o sea, no sé ni con lo que he rebotado. Pero bueno, el caso, como veis, estamos aquí en una carrera muy guay. En la cual, usted pues mola, ¿eh? Así como... O sea, es como... Es un, como una especie de círculo de rampas azules, ¿eh? Lo cual hacen, bueno, lo cual hacen un circuito así en plan como doblado. No sé, me recuerda esto al deporte este de las bicis. No sé si sabéis cuál digo. Uno en plan que es de bici, pero que no es en plan bici por la carretera, sino que van... van, yo qué sé, unas 10 o 20 bicis por una especie de pista en un pabellón que es así. O sea, justamente es la misma estructura de esta pista. Y van así, se doblan en las curvas y no sé, es como muy extraño esta carrera. Pero bueno, el caso, vamos a ver si conseguimos remontar. Vamos quintos, ¿eh? Ojo, porque vamos bastante, lo que viene a ser mal. Así que, a ver, vale. De momento creo que por ahí delante se la están pegando. Esta también se la pega, vale, aquí vamos a adelantar alguna otra posición, creo. Vale, vamos cuarto, venga, son tres vueltas, chicos. Así que no cunda el pánico, tenemos posibilidades todavía de remontar. Vale, a ver, ojo con el encontronazo contra este suscriptor del Entity. Compañero, yo sé que tú quieres ganar, yo también quiero ganar. Ojo, vamos a intentar meterle un poquito de presión. A ver, ahí, que sienta la presión. Vale, ay, que, no, y nos saltamos el punto. What the fuck, no me des. Me cago en tu padre. Vale, chicos, no sé qué pasa con ese punto, pero o sea, he visto cómo me lo tragaba, pero de repente no, o sea, no lo he pillado. ¿Y cómo no lo has pillado? Pues no lo sé, sinceramente, vale, ahora sí. Ok, vamos tercero, venga. Creo que el tenente este es el segundo. A ver si consigo liarse, la tienes que liarla aquí, es muy difícil, ¿eh? Vale, ahí sí que la ha pegado, a gusto. Vaya trozo le he metido, compañero, venga, para tu casa. Vale, vamos segundo, creo, ¿no? ¿Dónde está el primero, tío? El primero se llama Erickson o algo así, tío. Tiene nombre de Pokémon. Pokémon Erickson, el pico Pokémon de tipo piedra, ahí todo chetado. Pues de eso tiene nombre. A ver, que no me estoy metiendo con tu nombre, ¿sabes? Simplemente estoy diciendo que me suena a eso. ¡Ay! No sé lo que ha pasado ahí, pero bueno, da igual. Vale, voy segundo. ¡Ojo! ¡Ojo, piojo! Vale, Erickson, eres mi próximo objetivo. Eres mi próximo y único objetivo. Porque voy... ¡Ah! Que me caigo. Vale. Hay un punto ahí, hay que cogerlo demasiado por arriba porque si no te lo pasas, tío. Vale, creo que... ¿Dónde está el primero? Tío, no sé ni dónde está, sinceramente. A ver... ¡Uy! Vale. Creo que ese que está por allí, tío, el del Entity. No lo sé. No tengo ni la más remota idea. Vale, me está mareando un poco esto. También tengo que decirlo, Me está mareando... ¡Ostras! Vale. Sigo segundo. El primer... Vale, creo que es el coche negro. El coche negro que es el que va primero, chicos. La última vuelta, Es el del coche negro, lo tengo claro. Es el del coche negro. Sí. Es el del coche... ¡Ostras! ¿Pero qué dices? No, tío. ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? O sea, ¿cómo puedo tener tan mala suerte, tío? O sea, justamente cuando paso por ahí reaparece un tío en mi cara. O sea, es que tócate los pies. Vale, chicos, no perdemos la esperanza. Yo confío en que el primero se la va a pegar. O sea, yo confío en eso. Yo sé que el primero se va a poner tenso, va a decir, madre mía, que gano. Y en el último momento va a hacer... Va a tener ahí un temblique de dedos. Además tiene todo el pelotón de coches detrás. Va a tener ahí un temblique de dedos, Ojo a la frase. ¿Qué es un temblique de dedos? Pues no lo sé, pero... No sé, tío. Vale, ojo, se la pega este tío, perfecto. Venga, vamos, segundo. Vamos. Nada, tío, sigue intacto el tío ese, míralo. Es el del coche negro, chicos. Lo que pasa es que va intacto. O sea, no lo tira ni el tato, macho. Increíble, compañero. Nada, tío, que no lo tira nadie, por favor. El suscriptor mega pro. Vale. Ahí va. ¿Se la ha pegado o no? No se la ha pegado. Parecía que sí, pero no. Nada, tío. Venga, y reboto otra vez. ¿Por qué? No, claro que sí. Rebotemos contra ti. Será guay, será gracioso. Me cago en todo. Tengo ganas de reventar cabezas. Vale, me acaba de. Pues no era ese. O sea, el negro no era el Erickson. Tío, el coche. Yo creo que el primero. ¡Voy primero! ¡What the fuck! Vale, no, o sea, perfecto, o sea, sinceramente me parece bastante correcto ir primero en este preciso momento. Vale, chicos, falta po... ¡Ay, Dani, por favor! Falta... ¡Ay, compañero! Vale, falta poquísimo para la meta, chicos. Recordamos que estamos en la última vuelta, faltan dos puntos de control. ¡Oh! Vale, ganamos. ¡Sí! ¡Vamos, sí! La meta está aquí. ¡Vamos, sí! ¡Vamos! Además creo que el tío que iba detrás, mira el segundo, tío, no lo sé. Uf, de verdad te lo digo, tío. Qué cansancio de carrera. O sea, ha sido cansada a la vez que interesante. Madre mía, chicos. Pues eso, esto ha sido todo. Ha estado muy guay la carrera. Muy chula. Así que, pues, dejad un like favorito si os ha molado. Suscribiros a cada acción, lo estáis. Y nos vemos en la próxima. Adiós.